Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy su amigo Farid y el día de hoy estamos en Chignahuapan, el pueblo mágico de la eterna Navidad y uno de los lugares donde se produce la mayor cantidad de esferas que adornan la temporada decembrina. Así que acompáñenme a dar el recorrido por este lugar. Lo primero que vamos a hacer es ir a conocer el proceso de fabricación de las esferas. Para eso vamos a ir al Castillo de la Esfera, que es el productor más grande de esferas aquí en este pueblo mágico. El día de ayer estuve buscando otras opciones, otros talleres que fabricaran las esferas. Desafortunadamente, por la temporada de la contingencia, muchos dejaron de trabajar, dejaron de producir las esferas, entonces no contaban con todos los procesos de fabricación para ir conociendo paso a paso cómo se hacen. Y debido a que el Castillo de la Esfera es el productor más grande de estos productos aquí, pues cuenta con todos los procesos. Para llegar al Castillo de la Esfera tomé un camino alterno. Creo que por aquí no pasan mucho los turistas ni los carritos de turistas. Entonces estoy viendo como que la otra cara de este pueblo mágico. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que la gente aquí se dedica mucho al campo, a la crianza de ganado. Y bueno, desde aquí ya estoy viendo el Castillo de la Esfera, está allá adelante. Estoy ya sentado en la sala de espera y me están diciendo que en 10 minutos me hablan para poder ingresar a la fábrica y ver el proceso de fabricación para poder obtener las esferas. Bueno amigos, pues ya estamos dentro de este túnel, dentro del pasillo donde se hacen las esferas y estoy viendo mucho trabajo artesanal. Todo lo que se hace aquí es increíble de verdad. Las personas dedican mucho tiempo a poder hacer una esfera. Y ahora pues les voy a comenzar a narrar todo lo que se hace aquí. Así que acompáñenme en este increíble recorrido. El primer proceso es el de soplado y consiste en calentar un tubo de vidrio con un soplete para obtener un bulbo el cual se va a expandir al soplar dentro de él. Y de las cosas más interesantes es que el bulbo puede tomar formas muy intrínsecas dependiendo de la destreza del globeador. Amigos, pues llegamos a una de las etapas finales, que es el taller de decoración, y aquí es donde se le da la forma y el color a todas las esferas que llegan a nuestros arbolitos. Miren amigos, esta es una pequeña esfera, bastante pequeña, y adentro tiene zacate. Ahora vamos a diamantar una esfera. El proceso consiste en poner resistol dentro de la misma y moverla para distribuirlo por dentro. Posterior a esto se deja caer diamantina dentro de la esfera. Nuevamente se mueve y así se obtiene la esfera diamantada. Pues seguimos avanzando aquí en el taller de decoración. Ahora vamos a ver a la siguiente chica. Bueno, pues llegamos aquí con nuestra amiga Blanca. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estoy diamantinando bellotas. Entonces giras la bellota, le pones resistol y luego viene la diamantina.
Llegamos a la parte del encasquillado y aquí una señora muy amablemente nos va a decir cómo se hace el encasquillado. Para poder juntar las patitas necesitan apoyarse en algo. Ajá. Porque así no vas a poder. Sí. Ah, bien. Y luego le vamos a pegar su tantitito con A ver, vamos a ver qué tal me sale esto. Esta es una horquilla, ¿verdad? Sí, es una horquilla. Bueno, a ver. A ver, ahí vamos. Ahí vamos. Ya, aquí está. ¿Sí salió bien? Ah, sí, claro que se queda bien. Bueno, ¿cómo califica usted a su alumno? Ah, pues bien. A pesar que fue la primera escuela con mosquilla, pues la encasquilló rápido. Ya puedo trabajar aquí. Ya. Bueno, vamos a hacer mi contrato. ¿Puedo rellenar mi solicitud para poder encasquillar? Perfecto. Ahora estamos en el área de empaquetamiento. Parece que es más complicado de lo que pensaba. A ver. A ver. Eso no se quiebra. Ah, no se quiebra. No se quiebra. Qué bueno, porque pensé que las iba a romper. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. ¡Lo logré! Bueno, amigos, lo que tenemos en la parte de atrás es el taller de pintura, pero nos están comentando que no podemos ingresar porque por nuestra seguridad y el tipo de aromas que se desprenden. Entonces, yo la verdad sí es cierto, venía un poquito, pues, no sé, con el autoestima abajo, y cuando pasé por el taller de pintura, no sé, como que me empecé a sentir un poquito más feliz de lo normal. Amigos, pues aquí en el Castillo de la Esfera sí logramos ver todo el proceso que se lleva a cabo para poder realizar una esfera. Ahora estamos a punto de pasar a la tienda donde vamos a ver todos estos productos ya terminados. La verdad que es un trabajo, una labor bastante ardua y bastante artesanal. A ver, amigos, ¿se acuerdan que hace rato estábamos viendo una esfera a la que le pusieron zacate? Pues ya vi dónde terminan, miren. Atrás tengo un árbol de Navidad con un montón de esferitas de zacate. Bueno, con un montón de esferitas que tienen zacate adentro. Amigos, pues fue una verdadera locura ir a ver cómo se hacen las esferas. Es un proceso bastante delicado y laborioso. Otro lugar que pueden visitar en este pueblo mágico es la Laguna de Chimahuapán. Y dentro de las actividades que puedes realizar es la pesca deportiva, pero solamente entre ciertas temporadas. En esta laguna también se lleva a cabo lo que es el Festival de la Vida y la Muerte en época de muertos. También puedes rentar alguna lancha o kayak, pero en este momento, cuando estoy grabando el video, estamos en temporada de pandemia, así que estos servicios por el momento no están disponibles. Otra cosa que también me pareció bastante interesante es que puedes venir a hacerte una carne asada. A las orillas de esta laguna hay una especie como de kioscos donde te sientas y tienen ya una parrilla. Entonces tú nada más traes lo que vas a ocupar y ahí te puedes sentar con tu familia a comer. Y algo bastante peculiar y muy buena onda que vi en este lugar es que hay bolsas de basura y basureros especiales donde depositas los desechos de tus mascotas si es que las traen. Por cierto, un dato interesante que se me estaba olvidando mencionarles es que en la laguna habitaban los ajolotes, pero desafortunadamente metieron una especie invasora y desplazó a los ajolotes, entonces ahora ya no hay en la laguna. Los están resguardando en un santuario, en un área de conservación que vamos a ir a visitar a continuación, así que vamos para allá.
Entramos ya al Museo del Ajolote, ya pagamos nuestra entrada. El costo, no sé si sea por reapertura, pero me cobraron 30 pesos. Está bastante bien. Van a comenzar a darnos una explicación, pero algo que me gustó es que la salita de espera tiene unos sillones bastante acogedores. Miren nada más este sillón. Qué comodidad, ¿eh? Uf. Miren, aquí va una bebida que yo no la traje en este momento porque acabo de ir a almorzar. Pero pueden traerse algo y pues para eso es, ¿verdad? Mientras están aquí enfrente de la pantalla y les están dando la explicación, pues hay que tomar algo. Amigos, pues estamos a punto de entrar a conocer al ajolote y este anfibio mexicano que es endémico, así que acompáñenme a ver de qué se trata. El ajolote es un anfibio endémico de México y su nombre quiere decir monstruo de agua en náhuatl. Esta especie desafortunadamente está en peligro de extinción debido a la contaminación de su hábitat y la introducción de especies invasoras. En este museo se reproduce y conserva a este anfibio. Le voy a dar de comer al ajolote, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Ahora sí, amigo, vas a comer. Creo que no quiere comer conmigo. Creo que ahorita... ¡Ah, mira! ¡Ah! Amigos, pues ya salimos del Museo Mexicano del Ajolote y también quiero decirles que es un restaurante y una tienda de artesanías. El recorrido pues es un poco corto, pero te enseña la importancia de cuidar a esta especie mexicana que está en peligro de extinción. Además, te van a dejar alimentar al último a un ajolote para que te sientas más conectado con ellos. Pues estamos en el Parque Central de Chignahuapan, donde cuando es época de Navidad se pone este árbol gigante que está detrás mío y donde también está el famoso kiosco estilo Mudéjar que también se ve en la parte de atrás. Pero lo interesante de este kiosco es que está hecho completamente de madera. El día de hoy no podemos acceder porque está en reparación y no hay acceso. Entonces lo único que podemos hacer es quedarnos viendo desde la parte de afuera. Pero también esta es una zona muy recomendada. En este mismo lugar también se encuentra la parroquia de Santiago Apóstol, la cual se encuentra cerrada precisamente por el tema de la contingencia, así que no vamos a poder entrar, pero sí la vamos a poder ver desde afuera. Amigos, pues estamos en el puesto de Francisca, que está exactamente enfrente de la iglesia de San Pablo Apóstol, se llama, ¿verdad? Es que se me olvida mucho, lo siento. Y voy a probar una bebida de espuma de cacao. Está muy buena, ya me dieron la prueba. Miren, me la están dando en una jícara bastante tradicional. Por cierto, esta jícara ya la hemos mencionado anteriormente en el canal. También hay otros lugares donde fabrican este tipo de jícaras muy coloridas, por cierto. ¿De qué está hecha la jícara? De guatecomate. Bueno, ahora vamos a probarla. Está muy buena. Aquí en Chimahuapán, esta misma bebida la venden también caliente. Ya la probé, yo no soy mucho de tomar bebidas calientes, pero con el frío que hace aquí yo creo que a mucha gente le va a gustar esta bebida en caliente, así que pues yo se la recomiendo que pasen y que la tomen en caliente y que también la prueben en frío, está muy buena. Estamos aquí con nuestra amiga Miriam y con Uriel, quienes van a comprar la misma bebida que les había comentado hace un momento, pero en caliente. Entonces, yo creo que la quieren caliente porque hace un poquito de frío, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se comprueba lo que les acabo de decir. Yo la prefiero fría, pero quien la quiera caliente, pues adelante, también se vale. La bebida estuvo bastante rica, bastante llenadora. En realidad es como un tipo chocolate, pero hecho espuma completamente. Entonces, pues bueno, ahora vamos a regresar al hotel para volver a darnos una vuelta por aquí, como ya les había comentado, más tarde en la noche para seguir probando y degustando estos ricos antojitos poblanos. Amigos, pues ya se hizo de noche y ahora nos dirigimos a la laguna de Chignahuapan porque ahí junto pusieron una villa navideña que está muy iluminada. Estamos exactamente a la orilla de la laguna y en la parte de enfrente mío está
la villa iluminada que les había comentado hace un momento. Hay muchas figuras iluminadas donde ustedes se pueden tomar fotos, pero la que más me sorprendió es una esfera gigante que está detrás. Ahí ustedes pueden entrar, literalmente caben dentro de una esfera. Miren, chicos, justo a la orilla de la laguna está toda esta hilera de flores bastante coloridas. En la parte de arriba hay varias mariposas. Miren qué detalle de esta mariposa. Aquí tenemos una flor y una señora tomándose fotos con sus babies. Aquí está otra flor bastante grande. Igual hay gente tomándose fotos. Miren, esta mariposa 3D también tiene bastante detalle. Amigos, pues hemos salido ya de la villa iluminada y ahora nos vamos hacia el centro. La verdad es que se puede hacer caminando, no está muy lejos. Son aproximadamente de 800 metros a un kilómetro que hay que recorrer. Eso pues prácticamente no es nada. Y bueno, para esta temporada sí tráiganse un suéter o una chamarra dependiendo de qué tan friolento sea, porque el clima está bastante fresco. Estamos en el parque central, ya regresamos. Detrás de nosotros tenemos al árbol gigantesco iluminado con muchas figuras. Bueno, tengo que admitir que yo llegué aquí el día lunes y había muchísimos más puestos de los que hay ahora. Había muchísima más gente y más cosas que comprar. Hoy es miércoles, estamos a mitad de la semana. Y bueno, no sé, de repente pasó que ¡fum!, se fueron todos, no sé a dónde. Y se quitaron algunos puestos, se quitaron muchas personas que estaban vendiendo. Y muchos turistas también, no sé si es porque estamos a mitad de semana o a qué se deba. Amigos, pues esta increíble aventura por Chignahuapan, un pueblo mágico donde la Navidad perdura por los 365 días del año, ha llegado a su final, pero no se preocupen porque vamos a estar subiendo más contenido. Y no olviden suscribirse, dejar un like, activar la campanita y comentar si les gustó o no les gustó el video. Nos vemos hasta la siguiente aventura.